Para poder llegar a lo que sería esa inclusión, miramos que sería importante abordar lo que podría llamarse el ciclo de los contenidos en general, a grandes rasgos en los medios, desde el cine, la radio, la televisión, el audiovisual, tanto el audiovisual como la producción radiofónica. Este ciclo de contenidos podríamos decir que en un sentido virtuoso, digamos, de tratar de ser completado, tiene los momentos que compartimos a continuación. Esto también, como siempre, igual que la semana pasada, puede ser retroalimentado y ustedes nos pueden comentar si miran algo más o si algo en esta muy breve síntesis no está dicho, ¿no? Y les gustaría que se incluyera. Bueno, en este ciclo de contenidos miramos que hay un momento de creación, gestación de la idea, de gestación de la iniciativa, de la motivación, de descubrir que quieres expresarte a través de usar alguna herramienta de comunicación, ya sea la radio, una cámara, la fotografía mismo, ¿no? Entonces, este momento lo estamos llamando aquí creación. Luego viene un momento de formación y capacitación, que normalmente uno lo liga a algo instruido, ¿no? O bajo una guía más formal, ¿no? Como cuando eliges, tal vez antes de ir a la universidad, eliges ser algo, ¿no? O hacer algo, o dedicarte a algo, y entonces viene tu momento de ir a la universidad en donde te van a decir cómo hacer eso, ¿no? Sin embargo, en este más pegado a lo que se ha conocido, practicado y vivido desde los medios indígenas y comunitarios, este momento de formación y capacitación puede ocurrir de manera natural en el descubrir día a día cómo lo vas haciendo, pero también en espacios que donde vas articulándote, vas recibiendo cierta orientación o vas adquiriendo herramientas o vas generando capacidades o vas desarrollando habilidades que te permiten comenzar a llevar eso que estaba en la gestación, esa idea, esa motivación, llevarla hacia algo más concreto y en este caso hacia un producto de comunicación. De esta manera, desde los medios indígenas y comunitarios y desde lo que podríamos denominar el movimiento de la comunicación indígena y comunitaria, se han gestado espacios de formación propios, por llamarlo así, autónomos, donde se han descubierto igual pedagogías propias, formas, esquemas, estructuras propias de acompañar los procesos de creación y de la comunicación indígena y comunitaria. Entonces tenemos esos por un lado y también se tienen los espacios formales, ¿no? La carrera de comunicación, digamos, en las universidades, la carrera de cine, desde las lógicas y desde los aprendizajes y la forma en la que ese conocimiento se ha sistematizado para poder estar en esos espacios formales también, ¿no? Vemos otra parte importante en la siguiente etapa que ya sería la producción. Aunque, bueno, ahorita hago una acotación, pero digamos que es el momento de concretar y de convertir eso en un producto que lleva a tener algo que mostrar, ¿no? Una expresión, algo ya que se manifiesta. En el caso de los medios indígenas y comunitarios, me gusta mucho énfasis en que la formación y capacitación en realidad ocurre en paralelo a la producción. Van juntas porque mientras van practicando, van haciendo. Y es lo que señalábamos en la primera mesa, el primer día. Desde este sistema mundo y desde esta lógica de los pueblos indígenas, el aprender haciendo es la base de la vida. Entonces, esa formación y capacitación se da aprendiendo a hacer. Es decir, mientras te vas aprendiendo, vas produciendo. Y bueno, sin embargo, en el otro sistema mundo lo vemos normalmente como algo separado. Ahora, la exhibición es la siguiente etapa, que en este caso estaría conteniendo lo que es la difusión de esos resultados, la visibilización, el compartirlos en distintos espacios, en incluirlos en distintas pantallas, en distintos medios, si son radios también en distintas radios de distinta índole, en promoverlos. Entonces aquí todo esto lo estamos encontrando en la exhibición. El momento de incluir los contenidos en los medios no indígenas entra, no indígenas, sino comunitarios, entra en esta etapa. Luego, también hay un momento que, bueno, una etapa
que al, más bien viene igual en paralelo a la exhibición, así como la formación la vemos en paralelo a la producción, una etapa que es la protección, que en el caso de las comunidades hay todo un sistema de conocimiento que requiere ser resguardado y que las comunidades como las creadoras de algún modo o más bien las que resguardan ese conocimiento también requieren definir los criterios bajo los que ese conocimiento se comparte. De modo que no todo lo que se produce en los medios indígenas y comunitarios es para compartirse en otros contextos. ¿Qué sí es para compartirse y qué no es para compartirse? ¿Por qué y para qué? Son algunas de las preguntas que se haría uno en el campo o en la etapa de la protección de los contenidos. Y bueno, y de este modo poder otra vez estar en este ciclo siempre de la creación de las ideas comunicativas que se quieren comunicar y la formación, la producción, la exhibición y la protección. Más o menos en esto va a versar esta mesa, sin embargo, sabemos que el tema de la protección es bien específico y va a haber una mesa específica para este tema. Seguramente lo identificaron en la tabla que les enviamos y eso será el último día, de hecho, no esta semana, sino la próxima semana, el último día de la consulta, el penúltimo día de la consulta. Entonces, hoy no vamos a abundar en ese tema, las preguntas van a versar en torno a los otros momentos. De este modo podemos pasar a nuestra primer pregunta, si en la primera ronda, si alguien tiene observaciones sobre lo que comentamos, adelante, puede compartirlas para que las vayamos incluyendo. Y la pregunta también sería, en esta misma ronda, ¿cómo consideramos que el Estado puede incentivar la producción de esos contenidos indígenas y comunitarios? ¿Qué es, en otras palabras, qué estímulos o incentivos se pueden proponer para que el Estado sea este actor habilitador, decíamos, ¿no? Crear un entorno habilitador de política pública. Entonces, de manera concreta, ¿qué papel creemos que puede jugar sin que eso implique interferir la propia autonomía de los procesos de comunicación indígena? Lo voy a dejar hasta ahí. Sabemos que hay ya algunas experiencias, pero quisiéramos más bien aprovechar el tiempo para que ustedes compartan en este sentido. Eso sería todo de mi parte, Xochitl. Muchísimas gracias, Blanca. Tengo ya dos personas anotadas. Está Luna Amarán y Adriana Labardini. Les recuerdo que pueden poner en el chat si quieren tomar la palabra o, como hizo Luna, pueden poner su manita virtual levantada que se encuentra en el panel de participantes donde está su nombre. Ahí pueden levantar la manita. Entonces, le voy a dar la palabra a Luna y después a Adriana. Recuerden, tienen 3 minutos y yo les aviso su tiempo. Por favor, Luna. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, bueno, Luna Marán, desde Guelatao de Juárez. Participo en varios colectivos y organizaciones y en este caso me permito platicar desde la vocería de cine realizado desde los pueblos indígenas y afromexicanos, queriendo compartir un poco la experiencia de lo que se está planteando en torno a la ley de cinematografía, en donde estamos, por una parte, pidiendo que se contemple todas las etapas, como lo mencionó Blanca, muy puntualmente, que se puedan contemplar las etapas de formación, en el sentido de que para los pueblos indígenas la formación es un mecanismo de producción audiovisual. Mucho del cine que se ha realizado en los últimos años tiene que ver con los procesos de formación que se han ido desarrollando y que justamente son los que desarrollan también otros modos de producción que retoman más nuestros ánimos comunitarios o nuestras formas de organización y que las están implicando en los procesos de producción. Otra cosa que creemos muy importante es la transversalidad, que en todos los fondos, desde todas las secretarías, desde todas las infraestructuras culturales que tiene el país, se puedan contemplar los mecanismos de inclusión y accesibilidad
para que entonces podamos desde enterarnos de las convocatorias hasta tener los mecanismos viables para participar, ¿no? Y por el otro lado se está pues pidiendo que sea visible en este caso, pues ya no solamente, digamos, ya la historia del cine indígena que existe en nuestro país, ¿no? O sea, ya estamos hablando de una segunda o ya tal vez una tercera generación de creadores audiovisuales desde pueblos indígenas, y también un mecanismo importante es la visibilidad de toda esta historia. Y esto se hace desde dos lugares, ¿no? Una, generando los espacios en todas las ventanas de exhibición, desde la televisión, el internet, las salas de cine, para que nuestros contenidos producidos en estas décadas se vean y se vuelvan a ver. Y por el otro lado, pues los mecanismos de promoción y difusión, generación de la historia misma de estos procesos, y además, pues fondos que financien la preservación de nuestros propios archivos, ¿no? Creo que ahí, digamos, tratando de cerrar la idea, para nosotros es importante la transversalidad, que no se nos coloque en un cubito aparte, sino que se nos tome en cuenta como parte del todo, pero que se generen los mecanismos, los puntos a favor desde los creadores, desde los formadores, ¿no? Faltan muchos financiamientos para poder continuar los procesos de formación en comunidades, ¿no? Y también falta el generar pues toda una infraestructura que permita la exhibición de cine, en este caso, en las propias comunidades, pensándolo desde nosotras y nosotros. Y con esto cierro la participación. Muchísimas gracias, Luna. Le voy a dar la palabra a Gabriel, porque ya me dijo Adriana que ya no había pedido la palabra. Entonces, Gabriel, por favor, y después Mayra. Gracias, Xochitl. Buenos días nuevamente a todas y todos. Pues, el diagnóstico que se está presentando sobre esta situación de los estímulos en producciones, de que, pues sí, tenemos muchas ideas, pero sí hay que reconocer que históricamente, en el caso específico de la radio, han existido pocos estímulos e incentivos para la producción radiofónica. A diferencia, por ejemplo, y yo sé que hay todo un debate muy encendido actualmente de los fideicomisos que se hicieron en el cine, a diferencia del cine y en general de las producciones audiovisuales, en el caso de la radio, prácticamente no han existido. Esto fue una de las razones por las cuales en su momento, y tal como lo he comentado en otras ocasiones, nació la Bienal de Radio en 1996. Y desde entonces, que yo sepa, es el único evento o foro aquí en México específicamente que se ha encargado de promover la creatividad en radio, independientemente de otras actividades. De ahí la necesidad, pues, de trabajar en este proyecto y reforzarlo, tal como se los he comentado. Y paralelamente, es decir, además de los fondos que se pueden destinar para premiar la creatividad radiofónica, que es uno de los objetivos principales de la Bienal, yo creo que se tendría que trabajar dentro de estas propuestas muy concretas de una subdivisión o una nueva división en todos estos estímulos que se tienen para el cine, para la producción audiovisual, específicamente ya para lo que es la producción sonora. Se tendría que desprender forzosamente de alguna de las instituciones del Estado mexicano. Yo diría que en particular de Secretaría de Cultura tendríamos que trabajar en ese terreno para que pues también tuviéramos ya esa modalidad y crearle una división específica para lo que son las producciones indígenas y comunitarias. Es necesario pues trabajar en ello. Pues bueno, dejo por ahora este tema para después hacer otras propuestas más en concreto.
Muchísimas gracias, Gabriel. Mayra, por favor. Hola, buenos días, Mayra, de Artículo 19. Coincido en, por ejemplo, algunas cuestiones que han mencionado anteriormente, tanto Luna como Gabriel, y yo puntualmente como propuesta, efectivamente apostar a la formación para la producción de contenidos, pero también brindar asesoría técnica, ¿no? En la producción de los contenidos y también cuestiones vinculadas con cuestiones, por ejemplo, la seguridad digital, ¿no? Y fortalecer también las cuestiones de seguridad en cuanto a la visibilidad, ¿no? Ya hablaba, por ejemplo, Luna en relación con la visibilidad, ¿no? Es conocido que el contexto en México no es un contexto fácil para las personas que se dedican a la radio, sobre todo a las radios comunitarias, porque ese es un espacio por el, mediante el cual también se colocan las demandas comunitarias, ¿no? Y pues ya hay muchos informes de comunicadoras y comunicadores comunitarios que están en riesgo por la labor que realizan, y considero que esa es una demanda muy importante que también hay que atender. Y en relación también con los mecanismos de seguridad a las personas comunicadoras, incorporarle la perspectiva de género, ¿no? Particularmente aquellas mujeres comunicadoras comunitarias que posicionan en los espacios las demandas de las mujeres, la violencia contra las mujeres, que muchas veces son víctimas de violencias machistas, incluso en el ámbito comunitario. También, bueno, finalmente en relación con los fondos, los estímulos, hacer hincapié a la transparencia, ¿no? Sí, estímulos y fondos, pero tener reglas de operación muy claras, quién va, qué actores van a estar vinculados en el manejo de los recursos y sobre todo las beneficiarias, ¿no? O sea, la asignación de recursos es importante. Finalmente, y que recuperar algo que se dijo en la mesa pasada del viernes en relación con las formas de representación de las personas de comunidades indígenas, ¿no? Seguir trabajando por formas de representación que, en las cuales las comunidades realmente nos sintamos representadas, y quitar esas formas de representación tradicionales, racistas, que siguen discriminando, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mayra. Pidió la palabra después Rogelio, por favor, y estoy anotando a Daniela. Gracias, nuevamente buenos días a todas y a todos. Rogelio del INALI. Y bueno, hay una parte importante que quisiéramos nosotros participar como institución de cómo puede incentivar el Estado la inversión, yo le llamaría la inversión justamente en el desarrollo, ¿no?, de los medios comunitarios e indígenas. Nosotros como INALI y junto con otras asociaciones ya desde hace algunos años trabajamos muy de cerca justamente para que en los lineamientos de comunicación social, en un primer término, por ejemplo, las áreas o instituciones de comunicación social de las diferentes dependencias del gobierno federal, tuviéramos que hacer difusión en lenguas indígenas. Creo que ahí tenemos un marco importante porque ya como Estado nosotros tenemos la obligación. Por otra parte está la inversión que se hace del 1% en radios comunitarias, el cual el INALI también hace ya desde algunos años, ¿no? ¿Y qué hemos encontrado aquí en esta experiencia? Creo que es muy interesante. En primer lugar, porque no se trata solamente de destinar un porcentaje a estas radiodifusoras, sino el darnos cuenta con el paso de los años, nos ha pasado así a nosotros, que efectivamente nosotros necesitamos de esas radios para llegar a las diferentes comunidades, para llegar a los diferentes hablantes de diversas lenguas con los mensajes que al instituto le interesan. Si nosotros lo vemos en el plano general, nos vamos a dar cuenta que el gobierno, a través de sus instituciones, también tiene la necesidad de llegar a estos públicos. Entonces, creo que ahí ya, digamos, está un pilar importantísimo
de cómo puede el Estado mexicano incentivar estos medios de comunicación. Estamos hablando de radio, en este caso, y creo que una nueva propuesta podríamos sumar a otros medios de comunicación. Hablaban de cine, por ejemplo, están los medios escritos. Es decir, al igual que hay un padrón nacional de medios donde el Estado invierte, ¿no?, por las necesidades informativas que tiene que llegar, podríamos nosotros también tener quizá un padrón de medios indígenas, donde las instituciones, insisto, desde el Estado, pudiéramos a partir de ahí apoyar. Y justamente nosotros lo hemos hecho desde hace ya algún tiempo, desde diferentes ópticas, desde diferentes, sobre todo, necesidades de las instituciones, creo que podemos ayudar en ese sentido. Y no, no es ayudar, creo que podemos invertir justamente para llegar a los mensajes, con los mensajes que nosotros necesitamos justamente en esas poblaciones. Mi participación por ahorita. Muchísimas gracias, Rogelio. Daniela, por favor. Sí, muchas gracias aquí, Daniela, de Redes. Bueno, quería hacer como un énfasis en lo que planteaba Luna en términos de que es importante reconocer primero la existencia de una historia de producción de contenidos en lenguas y contenidos indígenas que existe desde hace varias décadas, y que pues esos contenidos están ahí, y hay un reto en el sentido de poder crear archivos y digitalizar esos contenidos, dependiendo siempre de los mecanismos y las tomas de decisiones que tengan las propias comunidades indígenas sobre si esos contenidos salen o no salen en los medios comerciales, ¿no? Es decir, también que las propias comunidades tienen algunos mecanismos de protección y preservación de sus propios contenidos. Pero que sí hay ya una larga historia de contenidos y de producciones audiovisuales que nos hace falta ver, y que en ese sentido también un papel que creemos importante de los medios de comunicación y el Estado es, como decían por ahí ya, poder acceder a estas otras narrativas, o esto que llamamos o se llaman como estas narrativas transformadoras, que nos ponen un poco la historia o la forma, la palabra, las formas de representación de los propios pueblos indígenas, no desde solamente incluirlos en las historias tradicionales, sino que hay otras formas de narrar las propias vidas, las problemáticas, y que eso normalmente pues no lo vemos en los medios de comunicación. Y de esa manera, pues sí, hay que no solamente dar espacio a que se generen contenidos en otras lenguas, sino que se generen contenidos transformadores que están siendo producidos ya por las propias comunidades desde otras narrativas que son no discriminatorias, no sexistas, etcétera, etcétera. Entonces, esa era una parte. Y en la parte de formación, pues sí, hay un papel muy importante del Estado en generar estímulos a la producción, y también que pasa por un acceso a equipamiento, que pasa por un acceso al uso y a la experimentación de las tecnologías o las nuevas tecnologías, que también ya se está haciendo, que no solamente tiene que ver con el uso de las cámaras, sino también de uso de otro tipo de tecnologías, de espacios de exhibición alternativos, en donde también se puedan generar procesos descentralizados de formación, y que también se vayan impulsando otras formas de formación, otras, valga la redundancia, otras maneras de formarse, otras maneras de producir, y que eso también pueda llegar a todas las pantallas, como decía Luna, a todas las ventanas de exhibición posible. Eso. Muchas gracias, Daniela. Pide la palabra Tere Velázquez de la Red. Por favor, Tere. Hoy aquí estoy. Buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto verles. Estoy escuchando y siguiendo con mucha atención estas fases, estas mesas. Y yo les quiero decir que también debemos valorar lo que tenemos y ponerlo a trabajar, aceitar esa maquinaria que ya está ahí. En la red somos 74 asociados. Entre ellos están ahí los medios federales, los medios estatales, medios universitarios, está el INALI, está Radio Educación, está el SPR, nosotros ahí tenemos a DGTV y al ILCE, por ejemplo. Ahí tenemos dos grandes centros de capacitación en donde debemos ver que se cumpla con lo que se está diciendo aquí.
porque de pronto decimos, bueno, ¿y dónde vamos a encontrar todo esto? Yo creo que está, pero hay que cambiar las prioridades, hay que darle valor a nuevos principios, hay que reinventar la radio, hay que reinventar la televisión y hay que hacer un trabajo inclusivo. Tenemos que integrarnos, lo que yo hablaba en la sesión pasada de la unidad, es unión para producir y visibilizar. Miren ustedes, yo ya, en la red, cuando entré hace 2 años, hablé con a Mark y les decía, bueno, vamos a visibilizar y cuenten con nosotros como pantalla, porque la historia que ustedes tienen como radios comunitarias e indígenas se tiene que conocer más. En la red tenemos 600 emisoras de radio y televisión, cuenten con ellas desde ahora. Yo les digo, ahí trabajamos mucho compartiendo contenidos. Cuenten con esas pantallas. Necesitamos mejores coberturas. Aunque nosotros quisiéramos en la red hacer un trabajo nacional, ahora con la escuela se vio, pues que tenemos coberturas muy limitadas, que siempre hemos pedido al órgano regulador que nos dé más posibilidades de llegar a más personas, a más comunidades. Bueno, ese es un pendiente también que tenemos que anotar aquí. Pero cuenten con la red. Desde ahora yo les digo, lo que tengan que compartir y siendo respetuosos de lo que ustedes, a lo que ustedes le quieran dar prioridad, cuenten con nosotros para transmitir lo que ya tienen, pero también para empezar a producir esas historias que nos faltan. Yo le decía a Héctor Camero, vamos a hacer la historia de tu radio Nuevo León, que es importantísima, que han pasado cosas muy graves y los medios públicos, de pronto todos los medios, de eso que yo hablaba, todos los medios sin fines de lucro, pues de pronto tenemos principios muy, muy parecidos, podemos perfectamente coordinarnos para trabajar y desde los medios públicos, ¿por qué no visibilizar esas historias de las radios comunitarias e indígenas? Porque así ganamos en pantallas, ganamos en espacio radioeléctrico para llegar a más público, no al que quisiéramos. Esa es otra parte. Eso es, hay que pedir que nos aumenten las coberturas. Ese es el otro pendiente. Ahora, la preservación es muy importante que esté aquí en estos círculos, porque en la Ley General de Archivos, que en muchos estados estamos tratando de aterrizar, pues en muchos no están, parece que se hablara de los archivos de papel, pero los archivos sonoros y audiovisuales necesitan un tratamiento especial y necesitamos que estén ahí y que también tengamos la posibilidad desde presupuestal como desde de formación y capacitación para preservar lo que está en peligro, porque hasta lo digital, como trabajamos mucho también con Perla Martínez, está en mucho peligro todos los archivos y todo el patrimonio sonoro y audiovisual que hacemos todos los días. Desde aquí y con esta intervención les quiero decir que cuenten con la red, cuenten con esas 600 señales de radio y televisión, con estos 74 asociados, trabajemos juntos, hagamos una gran red de redes para que estos programas que son imprescindibles e insustituibles para el país, los estemos trabajando todos. No van por un lado, a nosotros nos importa mucho como medios públicos las radios comunitarias y las indígenas, y debemos de estar unidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tere. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, entonces le voy a ceder la palabra a nuestros consultores, por favor. Alfonso y Blanca. Perdón la interrupción. A mí me ha resultado imposible. Estoy levantando la mano desde que empezamos, pero no veo dónde, ni en el chat siquiera. A lo mejor es un problema de mi máquina. Solo, en el chat solo tienes que poner que pides la palabra, Beatriz, pero adelante. Pero no me aparece la opción. Ah, no, a mí seguramente es problema de acá, supongo, porque las veces pasadas sí me había... Sí pudiste, sí. No te preocupes. Si quieren... Mi participación la sumo a la siguiente pregunta para no interrumpir el ritmo. Si quieres, pero cerramos con tu intervención y pasamos a la siguiente pregunta. No te preocupes. Gracias y perdón. Este tema. No, eso, al contrario. Por eso hacía yo así la señal en el video, pero voy a tratar de ver por qué no sale. No te preocupes. Adelante. Perdón. Ya va a ser muy pronto porque, digo, muy rápido porque la propia Tere ya se adelantó muchas cosas en las que coincido totalmente con el tema de la preservación, que no lo veía yo en los círculos. Pero en el tema de la formación y capacitación, si bien es cierto, qué bueno que salió el tema de la DGTV,
porque me parece que ahí hay un espacio que el Estado tendría que estar aprovechando también para fomentar o responder esa pregunta inicial. Pero por el otro lado, en términos de formación y capacitación, está también, y me parece que podría estar faltando en el grupo, nosotros coloquialmente le llamamos el CONEIC, que es el Consejo Nacional de Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, que agrupa a todas las facultades del país que dan la carrera de comunicación, que están en todo el país. La necesidad muchas veces de incorporar en los planes y programas de estudio, cuando vemos todo el tema audiovisual o el tema de la radio en lo particular, incorporar el tema de los medios comunitarios indígenas en muchas ocasiones está totalmente marginado. Yo generalmente soy miembro del CONEIC, permanentemente estoy tratando de estimular e impulsar que se hagan tesis sobre ese tema, que se trabaje la práctica profesional ahí, qué sé yo. Pero esta necesaria vinculación con las facultades no solo ayudaría a la capacitación y formación de las gentes que están haciendo radio comunitaria y radio indígena, estoy absolutamente segura de que le ayudaría muchísimo a los estudiantes de las carreras de comunicación acercarse a conocer esa otra realidad. Aprenderían mutuamente, pero aprenderían mucho los próximos comunicadores o los que están en su momento de terminación de su carrera. Creo que ahí había un aprendizaje mutuo que hace mucha falta. Pero sí, involucrar a las universidades con cursos de capacitación o en línea o en los estados en donde estén más cerca, las radios, de alguna manera hay un gran interés en estar estableciendo esta necesidad de incorporar esta problemática que no es nueva en el país, pero que seguramente será un descubrimiento para muchas facultades, no para todas, muchas ya están metidas, pero sí para muchas. El tema de la exhibición, bueno, ya Tere lo dijo, me parece que no hay mejor vínculo que la red en donde están todos. Creo que nutriría mucho la programación de lo que ofrece la red. El tema de la protección, yo tengo mis dudas, pero las plantearé después, porque a mí me parece que todo lo que uno hace para un medio de comunicación es público por per se, por naturaleza. Entonces, esto de la protección, a mí en lo particular, no me quedó muy, muy claro. Yo sí creo que había para la exhibición y el resguardo y la promoción del patrimonio auditivo de este país, había, supongo que sigue habiendo, en lo que era el INI, que hoy es el INPI, una serie de grabaciones y una serie de materiales grabados maravillosos, guardados. Pero sí creo que ahí el Estado, con su red maravillosa de radios indigenistas, también podría estar haciendo el trabajo del resguardo, la protección y la organización del patrimonio audiovisual en su amplio sentido. Nada más. Muchísimas gracias, Beatriz. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya está anotado para la siguiente ronda Adrián López. Como primero, puedes retomar, Adrián, creo que esta es la primera vez que te sumas a las mesas con nosotros. Puedes retomar tu respuesta a esta pregunta en la siguiente ronda, ¿no? A lo mejor también tienes algo que abonar a la siguiente pregunta. Favor, Blanca y Alfonso. Gracias, Xochitl. Bueno, pues, entonces, como lo que vemos, lo que observamos en esta primera ronda es que se habló un poco, sí, de cómo el Estado puede incentivar la producción de contenidos indígenas y comunitarios o estímulos que pueda promover, pero ya también se abordaron temas de las otras etapas o fases en este ciclo de producción de contenidos. Entonces, de algún modo, bueno, ahí va como revolviéndose las respuestas, mezclándose, porque claro, todo va ligado. Entonces, vamos tomando nota de lo que ya va avanzando en las otras preguntas, sin embargo, no vamos a dejar de hacerlas, y también vamos a buscando como enfocarnos lo más posible para obtener la mayor reflexión posible en temas específicos, pero también vamos a aprovechar en este momento de compartir la pregunta 2
vamos a aprovechar para preguntarles sobre algunos de los elementos que han mencionado, ¿no? Por ejemplo, en esto de la transversalización, que es algo que se está indicando que no sean, que la política pública no tenga como mecanismos sumamente focalizados, ¿no? Que al mismo tiempo pueden segregar de algún modo, ¿no? Un poco eso entendemos en esta explicación que nos dan. Y entonces la pregunta sería, ¿algunos mecanismos de transversalidad que desde la sociedad civil, desde las organizaciones, se estén experimentando, se estén mirando, que en las que el Estado podría responder de manera favorable o como acción afirmativa? Quisiéramos preguntar para poder tener también ahí mayor información de su parte. Y lo otro que queremos preguntar es, por ejemplo, se va a entrar a la pregunta de financiamiento, de formación, y se habló en la primera ronda de que faltan financiamientos para poder continuar los procesos de formación en comunidades. ¿Qué tipo de financiamientos y qué criterios en general para estos? ¿Qué precisión o descripción podríamos dar en torno a estos fondos, ¿no? La semana pasada se habló de que efectivamente si el sector de medios indígenas y comunitarios es algo que se quiere desarrollar, impulsar o habilitar, pues es importante ponerle fondos. Si estos fondos se ponen, aquí hoy nos dicen que sean también para continuar los procesos de formación en las comunidades. Entonces, ahora la pregunta es, si son para continuar los procesos de formación en las comunidades, más o menos, ¿con qué criterios o de qué manera estos fondos pueden aportar? También Gabriel explicó cómo es que no hay mecanismos para la producción radiofónica que incentiven la producción radiofónica de los contenidos indígenas y comunitarios. Citó la Bienal como uno de los poquitos que existen, ¿no? ¿Cómo lograríamos, Gabriel, esta transversalización en lo que conoces del Estado, de este aparato del Estado mexicano, para desplegar mecanismos para la producción? Un poco algunos nos comentaron las compañeras al final, Beatriz y Tere, ¿no? Mencionándonos cómo está esta red, ¿no? Que está a disposición y que también la semana pasada lo dijeron, puede ser un espacio de intercambio, de formación de los que se están formando en estos espacios universitarios o carreras, digamos, como certificadas, formales, ¿no? Y los que se están formando del otro lado, puede ser un espacio de intercambio, pero también de producción. ¿Cómo creamos otros mecanismos de producción que incentiven, u otros fondos, u otro tipo de convocatorias, premios? No lo sé, es como una pregunta. Y también para el INALI, además de la comunicación social, de que el INALI como institución de lenguas lleve los mensajes que necesita llevar y que otras dependencias puedan llevar en su función de comunicación social, para lo cual vamos a tener una mesa bien específica y que entendemos que es algo muy importante, cómo el INALI en sus políticas lingüísticas está buscando la transversalización de una pluralidad cultural y lingüística de parte de todas las dependencias federales, ¿no? Y que en esa pluralidad la revitalización de lenguas pues implica productos comunicativos. ¿Cómo se está vinculando con los medios indígenas y comunitarios para crear, para producir? Es otra pregunta que nosotros nos gustaría hacerles. Y bueno, eso lo dejo hasta ahí como preguntas subsecuentes, con la idea de que al mismo tiempo vayamos reflexionando en torno a este tema de la formación. ¿Cómo puede el Estado contribuir a los procesos de formación de comunicadores indígenas y comunitarios en un marco de respeto a su autonomía? Y eso, Xochitl, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con esta ronda. Ya están Adrián como primero y está también Luna y Aime. Adrián, por favor, adelante. Perfecto. Bueno, pues muchísimo gusto. Yo soy Adrián López, también estoy colaborando con Redes. Es la primera vez que me conecto a estas mesas, pero también las hemos seguido muy puntual. Ahorita estoy actualmente justo en la radio, en Radio Tosepan Limaxtum, aquí en la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, yo creo que estos temas que estamos platicando son de suma importancia,
También centrando mi participación específicamente en el ámbito de la formación y mucho de lo que hemos conocido a través de la experiencia, me regreso un poquito también a la participación que daba Luna y creo que estos momentos son muy importantes, pero también hay que visibilizar el papel de los jóvenes, chicos y chicas, dentro de todo este circuito que se está promoviendo, ¿no? Y el cómo, pues también estas tecnologías, ya puede ser la radio, pero también, por ejemplo, aquí en Radio Tosepan, que es una radio comunitaria, pues simplemente ahora que estamos con el tema del COVID, pues se dan estos programas, la gente llama, ¿no? La gente llama aquí a la cabina, se interactúa también con la radio a través de otras redes sociales, interactúa a través de la radio, a través de otras plataformas. Entonces, estamos viendo que hoy en día pues se da una multimodalidad, ¿no? Multimodalidad de cosas y entonces la formación también tendría que estar siendo bastante amplia, ¿no? En varios temas y son esos temas que siento que también hay que ponerles mucha atención también en cómo las propias tecnologías pues se han hecho quizás en otros tipos, en otras geografías, con otros intereses y que muchas veces cuando estamos hablando de formación, pues también estamos tomando una postura ética, ¿no? En donde pues tenemos que pensar, pues, ¿por qué enseñar a hacer radio a través de softwares privativos o por qué hacer enseñar a hacer radio a través de software libre? ¿Por qué hacer radio a través de ciertos programas que nos vienen todos en inglés, ¿no? Y que eso lo estamos viviendo hoy en día acá con los chicos y las chicas que se están formando, ¿no? Es mucho este encontronazo con las tecnologías y pues también como esas tecnologías cuando se encuentran con ese otro y con esa otra, pues no hay ciertos caminos de comunicación, ¿no? Entonces, y ni tampoco de entendimiento. Entonces, en ese sentido también ese pensar la formación, pues justo parte de una autonomía, un respeto a la autonomía y un entendimiento, que en ese sentido también lo hilaría con la cuestión de los mensajes que se quieren, pues ahora sí que difundir, ¿no? Esa cuestión que nos comentaba Rogelio del INALI, también es cómo no solo eso es que queremos hacer llegar, los traducimos literalmente, ¿no? Igual acá en Radio Tosepan, pues estamos teniendo varias complicaciones, porque las traducciones que se están haciendo literal, por ejemplo, ahora todo este tema del COVID, muchas veces ni siquiera se llega a tener un sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, pues siempre aquí en la radio nos preguntan, bueno, pero pues, ustedes desde el Mazehual, desde el Náhuatl, ¿cómo lo ven? ¿No? Entonces es mucho el generar ciertas, pues como traducciones más interculturales y que partan del respeto y el entendimiento y que parten pues también de una formación que complejiza los temas y también que complejiza, incluye a los jóvenes, a los chicos y chicas en estos momentos tan pues complejos. Y ya, sería todo. Gracias. Muchísimas gracias. Adrián, tiene la palabra ahora, como les había dicho, Luna y después Aimé. Luna, por favor. Sí, muchas gracias. Me voy a permitir dar lectura a 7 puntos que estamos planteando como mecanismos de inclusión y accesibilidad. El primero tiene que ver formas como lo que se puede llamar sistemas de puntos para que en las convocatorias desde cualquier institución, desde cualquier iniciativa, siempre exista un puntaje que dé a favor a las
a los que presenten proyectos de producción, de formación, de preservación, de exhibición, provenientes de pueblos indígenas o afromexicanos, ¿no? También estamos pidiendo como otro mecanismo, como el segundo punto, el facilitar las condiciones de participación. Esto implica que se tengan consideraciones particulares en algunos trámites, ¿no?, que están totalmente centralizados, como lo pueden ser los trámites del INDAUTOR o de la situación fiscal o de la opinión de cumplimiento por parte del SAT. En ese sentido, lo que se pide es son consideraciones, ¿no? Tiempos favorables para que la gente que estamos en pueblos indígenas o afromexicanos tengamos más tiempo para poder hacer este tipo de trámites, o se consideren ciertas prórrogas en el sentido de que son trámites que están normalmente centralizados, pues, ¿no? El punto 3 es plantear procesos de acompañamiento. Eso quiere decir que las convocatorias tengan una posibilidad, un número de teléfono que permita a los pueblos indígenas y afromexicanos poder llamar, y que haya un proceso de acompañamiento que facilite la participación en cualquier tipo de convocatoria, ¿no? También esto implica la generación de talleres que digamos que desarrollen como a detalle las condiciones de estas convocatorias, así como asesorías que puedan permitir que los proyectos que se planteen estén mucho más redondos, ¿no? Así como también la creación de manuales que faciliten, digamos, la formación también, y que se presenten mejores proyectos, ¿no? También uno de los elementos, el elemento número 4, es la participación dentro de jurados y asesores dentro de las propias convocatorias, para que siempre exista el punto de vista desde los pueblos indígenas y afromexicanos, ¿no? Que estamos como muy conscientes de que es importante que se considera desde la creación de estos comités de revisión de proyectos y de asesores también, como de ese tipo de proyectos, que estemos presentes, ¿no? El punto 5 tiene que ver como con la integralidad, o sea, el pensar que todas las convocatorias y financiamientos que se puedan desarrollar estén planteando la integralidad de todas las etapas, desde la formación, la producción, la promoción, la exhibición y la preservación de los contenidos audiovisuales o sonoros, ¿no? También el punto 6 es el reconocimiento de la autoría colectiva, ¿no? Esto tiene que ver como con el entendimiento de los propios procesos de producción radiofónica y audiovisual que tienen los pueblos indígenas y afromexicanos, ¿no? Y por último, también plantear los mecanismos de accesibilidad para las personas con discapacidad, ¿no? La autodescripción, la lengua de señas o el subtitulado, eso ya pensándolo más en los términos audiovisuales, audiovisuales, pero que en sentido como integral, digamos, que también se esté pensando en las personas con discapacidad, ¿no? Dentro de estos mecanismos. Son 7 mecanismos, los repito. El 1 es sistema de puntos, el 2 es tener condiciones favorables para ciertos tipos de trámites, ¿no? 3 son procesos de acompañamiento desde las convocatorias. El 4 es que estemos presentes dentro de los jurados y asesores. 5 es pensar estas convocatorias o financiamientos como financiamientos integrales. 6 es el reconocimiento de la autoría colectiva. Y 7, pues, los mecanismos de accesibilidad para personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luna. Aimé, ¿tienes la palabra? Gracias. Respondiendo a la pregunta sobre qué mecanismos son necesarios de ser transversalizados, yo mencionaba en una reunión anterior estos principios de servicio público que la ley solo exige a los medios de uso social comunitario e indígena, pero que deberían aplicar para todos los medios, que son igualdad de género, pluralidad, equidad, participación ciudadana y convivencia social. Decía yo también que son mecanismos muy poderosos que ya nos dan pinzas justo para empezar a avanzar en distintos frentes en el diseño de esta política, y me parece que son justamente, nos dan ruta
cuando pensamos en mecanismos de hacer transversalizados, en particular, y como feminista y como impulsora de mecanismos de igualdad de género para medios, pienso que es fundamental que en el diseño, cuando pensemos en mecanismos que requieren ser transversalizados, es muy importante mirar a cómo también dentro de estos medios comunitarios indígenas no hablamos de una masa o eso, de entes neutrales, sino que también al interior de ellos se reproducen múltiples desigualdades, una de ellas la desigualdad entre mujeres y hombres, y que por lo tanto uno de los mecanismos de transversalidad que yo observo son fundamentales es el de la perspectiva de género. Es una metodología transversalizar la perspectiva de género en estas capacitaciones para la producción de contenidos. Por otro lado, cuando ustedes dicen eso, ¿qué mecanismos son necesarios que impulse el Estado? Igual mecanismos de transversalización. Voy a poner un ejemplo. Radio Educación, y aquí está su director Gabriel Sosa Plata, aceptó apoyar a Violeta Radio, que es la primera concesión de uso social comunitario e indígena para la Ciudad de México, a fin de que pudiéramos utilizar su infraestructura para poder sacar nuestra señal a través del FM. Al mismo tiempo, digamos, este convenio me parece que trasciende o puede trascender lo meramente instrumental, es decir, el solamente que se trate de un convenio que facilite recursos técnicos, a justamente convertirse en un convenio que pueda incidir en la producción de contenidos. Es decir, pienso yo, hay un muy buen punto de partida y un ejemplo de lo que se puede lograr en el espectro de los medios de uso social comunitario e indígena, si se logran estos puentes con medios públicos que representen la posibilidad de intercambios de contenidos o de capacitaciones que puedan impactar favorablemente aquí, no solamente en el contexto de los medios comunitarios e indígenas, sino que permitan que lo que se produce en estos medios comunitarios indígenas también impacte favorablemente en la producción de los medios públicos. Y finalmente, haciendo referencia a este punto que colocaba Beatriz Solís, que me parece súper importante, el de involucrar aquí a las universidades, pienso que es urgente que en esta política se establezca la urgencia de contar con un diagnóstico, con un mapeo, que nos diga qué es lo que ya se está enseñando, porque sabemos que no partimos de cero, o sea que ya incluso hay colegas aquí en este grupo que enseñan temas vinculados con la producción de contenidos en medios comunitarios e indígenas. Entonces, pienso que el diseño de este mapeo podría involucrar también a la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, a la MIC. Hay varios colegas que estamos en la MIC, que estamos participando también en este grupo, y que la MIC podría facilitar ese proceso de mapeo que nos diga qué es lo que ya se está enseñando, en qué universidades, si lo que se está enseñando está institucionalizado o no, para que en puente con la CONEIC pueda entonces hacerse una propuesta de currículo que permita impactar en la formación del estudiantado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Vamos a darle la palabra ahora a Rogelio y después a Alex, por favor. Gracias, hola nuevamente. Comentando un poco de cómo estamos vinculados con las comunidades indígenas, lo planteaba Blanca, el INALI ha hecho un trabajo muy importante, justamente ahora, antes era del INALI hacia las comunidades, ahora lo estamos haciendo de manera inversa. ¿Qué significa esto? Que todo lo que está produciendo el INALI en cuanto a comunicación social, mensajes para radio, carteles, etcétera, convocatorias incluso, lo estamos justamente haciendo desde esta pertinencia cultural y lingüística que ya se comentaba por ahí, que es muy importante para el INALI. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces los mensajes que están pensados desde este lado
no tienen esa pertinencia cultural ni lingüística. Y lo que ahora estamos haciendo es justamente apoyarnos de todas estas personas que el propio INALI ha formado como intérpretes traductores, más adelante hablaremos de ello, tienen estas personas justamente estas habilidades para traducir de acuerdo a todo su contexto. Creo que esto es un giro muy importante porque eso nos da la oportunidad justamente de tener ya ahora, tenemos hoy en día y un ejemplo es el COVID, si ustedes visitan la página www.inali.gov.mx, ustedes se van a dar cuenta que hay más de 900 materiales que tenemos y de esos 900 materiales, más de la mitad, poco más de la mitad son justamente provenientes, ya se mencionaba por ahí, de universidades interculturales, de asociaciones, de los propios hablantes que desde su perspectiva ellos han hecho de acuerdo a su situación. Entonces yo creo que esto es un giro muy importante y es por donde el INALI, me ligo a la otra pregunta que planteaba Blanca, ¿cómo estamos haciendo esta política pública? Pues ahora la estamos haciendo de allá para acá. Que los propios hablantes nos digan cómo son todas estas situaciones que pasan, todas estas situaciones que viven, para que a partir de ahí las estemos construyendo justamente estas políticas públicas, insisto, con dos pilares básicos, que es la pertinencia cultural y lingüística. Gracias, Xochitl. Muchísimas gracias, Rogelio. Tiene la palabra ahora Alex Cabral de AMARC México. Alex, bienvenido y muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Es la primera ocasión en que me toca intercambiar puntos de vista con ustedes. Yo soy parte de la Mesa Nacional de AMARC México, pero pertenezco al colectivo de Política y Rock and Roll Radio, que estamos en Hermosillo, Sonora. Bueno, a nosotros nos parece importante, y es algo que hemos platicado al interior de la mesa, realizar un programa de capacitación constante para radios comunitarias. Tenemos la experiencia, lo sabemos porque hacemos radio comunitaria e indígena, que nosotros no venimos de las universidades, la mayoría de nuestros integrantes no vienen de las universidades, sino que vienen de la práctica comunicacional auténtica, pues que van haciendo de la necesidad. Muchos incluso vienen de la lucha social o venimos de la lucha social, de tal manera que se empieza a hacer radio sin una capacitación de radio. De ahí que sentimos la necesidad de hacer un programa integral de capacitación para medios comunitarios e indígenas y claro, con un acento importante hacia los medios indígenas y afrodescendientes, que son quienes están no solo relegados en cuestión de que no se bajan materiales en su idioma, sino además de que la mayoría de ellos viven en comunidades que tienen poco acceso a internet, que tienen poco acceso carretero, de tal manera que tienen poco intercambio con otras experiencias que pudieran suceder cerca. Así que esto a nosotros nos interesa mucho hablar de un programa integral de capacitación específico para medios comunitarios e indígenas. ¿Y por qué no pensar en un fondo de apoyo a la producción indígena y comunitaria? Bueno, esto como de entrada. Un gusto y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Alex. Tiene la palabra ahora Adriana. Ahora sí, Adriana Labardini, por favor. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Pues miren, de todas las valiosas propuestas que escucho, creo que hay una enorme riqueza y acervo en distintas fuentes, ¿no? En las comunidades, en organizaciones de la sociedad civil, en INALI, desde luego, en el INPI y muchas otras más, todas dispersas. Y yo creo que visibilizar lo que ya hay, tanto radiofónico como videográfico, es una primera tarea, porque ya, pues ya está mucho, en efecto hay muchos contenidos, pero otros han ido desapareciendo. Ahorita, por ejemplo, no pude acceder a todo el catálogo de literatura, videos y todo del INPI. O sea, sí, yo me preocupa mucho que hemos perdido en todos los temas, en todos los portales del gobierno federal, han desaparecido muchísima información, de todo, ¿no? De economía, de cultura, de trámites y tener retrocesos en la transparencia, en el acceso público a la cultura, me parece muy preocupante. Me pregunto por qué, si ya estaban muchos repositorios, ¿no? Ahorita viendo el INPI, igual los reubicaron, puede ser, bueno, pero pues casos que no pude acceder. Entonces,
Fíjense que en la medida en que se multiplican los contenidos sonoros y videográficos, ahora el problema, y eso incluso pasa a nivel comercial, el problema se vuelve de visibilidad. Y lo que no se ve, lo que no se encuentra, ¿no? Pues no se puede ver ni oír. Entonces, cada vez se vuelve más importante que en plataformas de radiodifusión y plataformas de internet que sea fácil descubrir contenidos plurales, y no solo el contenido comercial norteamericano, ¿no? Porque finalmente, entonces, ¿cómo hablar de un pluralismo si no puedo encontrar contenidos comunitarios e indígenas? Bueno, no solo los contenidos, también creo importantísimo hacer un esfuerzo de visibilizar los múltiples esfuerzos de formación. Redes tiene el Tequio Comunitario Formación de Comunicadores, tiene un portal de formación de radiodifusores, y seguramente Ojo de Agua y el SPREM y la red. Entonces, sí creo que facilitar la búsqueda y encontrar los encuentros, los talleres, es importantísimo. Y en el tema de talleres de formación, creo muy importante destacar la necesidad, además de formar en producción y narrativas, pero también talleres para la formación, que me pareció valiosísimo, el que hizo Redes, de cómo se comunica la defensa del territorio. Y otro importantísimo es cómo se comunica la atención de desastres naturales y emergencias. Redes hizo una guía de todo esto. Ahora habrá que actualizarla con la atención de emergencias sanitarias. También sé que la hay del INALI, del BID, de Cuetzalan tiene su campaña Tlayolchocahualis, de todo cómo atendieron en Cuetzalan la emergencia. Pero repito, es una cuestión de cómo encuentro todo eso que está tan disperso, ¿no? Y de distintas lenguas y de distintas etnias, y también para comunitaria. Entonces, es formación de contenidos, de atención de emergencias, de defensa del territorio, en el caso de radios indígenas, y de perspectiva de género, como bien lo señaló Jaime. Y entonces, más que enseñar qué producir, es cómo tener estas líneas. Ya sabiendo qué hay realmente, pues ya vemos en dónde habría que enfocar los esfuerzos de fondos, de fomento, de producción, por ejemplo, audiolibros, literatura indígena, historia, de los pueblos prehispánicos, o sea, hay muchísimo. Pero antes, creo yo, de crear un fondo etiquetado para un fin, veamos qué es lo que más hace falta, porque yo sigo viendo que hay unos contenidos que nomás no llegan. Y ahora contemos, y ya con eso termino, ayer leyendo, o sea, el cine como sala de cine, pues muy probablemente sucumba, ¿eh? Ahora va a volver los autocinemas, porque pues, después del COVID nadie se va a meter en una sala de 500 personas. Bueno, y entonces en el medio rural me imagino pantallas que proyecten documentales como ambulante en la calle, en el monte, en la sierra, ¿no? Entonces sí cuidar mucho todos estos aspectos que integran el círculo del que nos habló Blanca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Tengo tres participaciones ya anotadas. Tengo a Guadalupe Ortiz, a Iván y a Mayra, pero les voy a pedir que junten esta respuesta con la pregunta que sigue, por favor, para ir avanzando en la sesión. Alfonso y Blanca, por favor. Gracias, Ochil. Sí, vamos avanzando en la siguiente pregunta. Me parece que quedan cosas que especificar en,
bueno, para las personas que están hoy acompañándonos y que ya han hecho aportes en el área de y en la etapa, digamos, de formación y capacitación, quedan tal vez ahí algunas preguntas subsecuentes que nos gustaría hacerles. Voy a permitirme hacerlas primero esas. Por ejemplo, en el caso de AMARC, y también otras personas lo mencionaron para el caso de redes, bueno, Adriana lo mencionó respecto a redes, pero vemos que en el entorno de organizaciones que acompañan a estos medios indígenas y comunitarios, se nombran algunos programas de formación que se han desarrollado o espacios de formación. Alex mencionó el programa integral de capacitación para los medios comunitarios e indígenas en AMARC. Entonces, si existen estos programas y esto que apuntó Alex sobre cómo estas comunicadoras y comunicadores comunitarios surgen de la práctica comunicacional auténtica y de la necesidad de comunicar algo, ¿cómo el Estado podría aportar a estos programas específicos que ya tienen? ¿Qué tipo de necesidades o qué tipo de dificultades o barreras enfrentan estos programas que desde las organizaciones que acompañan, las redes de trabajo que acompañan estos procesos se han creado? Esa sería una de las preguntas. Y bueno, ahora sí, pasando a la pregunta 3, ¿cómo puede el Estado contribuir a la siguiente etapa del proceso, que es que esos contenidos logren llegar a sus públicos? Luna habló en la primera participación de que esos contenidos puedan, para empezar, lograr llegar a sus propios públicos, que son las propias comunidades, ¿no? Pero también están las otras audiencias o los otros públicos, sería el resto de la sociedad. Y que ahí es donde entran los medios no indígenas y no comunitarios, ¿no? ¿Cómo puede este Estado y este entorno habilitador generar condiciones para que estos medios que están fuera del contexto de medios indígenas comunitarios, como pueden ser los que citaba Tere hace un ratito, accedan a esos contenidos producidos desde las comunidades? ¿Qué mecanismos podríamos generar o impulsar para facilitar ese acceso de los medios no indígenas, no comunitarios, a los contenidos que sí son producidos por esos medios indígenas y comunitarios? Entonces, entra el tema de la exhibición, la difusión, la promoción, la visibilización de estos contenidos en públicos internos y externos. Si pudiéramos como en esta tercera y última parte de la mesa, profundizar en este aspecto y en otros que ustedes consideren necesarios y también en las preguntas subsecuentes que hemos hecho. Gracias. Muchísimas gracias, Blanca. Entonces vamos a iniciar dándole la palabra a Guadalupe Ortiz, por favor. Igual, les repito, pueden anotarse a través del chat o levantar su manita electrónica a aquellos que les sirva, porque ya recibí varias notas ahí que a varios no les está funcionando su manita. Entonces puede ser por el chat o su manita física, ¿no? Por favor, Guadalupe. Sí, muchas gracias. Bueno, brevemente nada más yo quisiera retomar algunos puntos que tienen que ver con la formación, y me parece que la formación del capital humano, pues evidentemente debe salir desde las comunidades. Estas necesidades de capacitación y profesionalización pueden tener mucho que ver con lo que ya comentaba, me parece que Adrián, sobre la recuperación de la experiencia laboral de quienes ya están haciendo la labor. Nosotros tuvimos algún intento de hacer una profesionalización a través de un estándar de competencia hace algunos años sobre radiodifusoras, sobre locución, y bueno, no prosperó un poco justo por este pensamiento de que eso le significaría una limitante para el ejercicio de la labor, lejos de verlo como una posibilidad de lograr una certificación. En ese momento se visualizó como algo que podía limitar el trabajo que ellos ya venían desarrollando, y con las grandes capacidades y el gran desarrollo que tienen en formación de capital humano a través de su experiencia laboral. Entonces sí creo que la recuperación de esta experiencia dentro de la formación es básica, no desde las universidades que acompañan y que seguramente abonan muchísimo y pueden contribuir, pero sí es importante rescatar esa experiencia laboral que ya se tienen.
volver a replantear cuál es el papel del uso de la lengua en la producción en medios, porque finalmente, si pensamos que va dirigido a comunidad, nosotros nos hemos encontrado en la formación y certificación de intérpretes que habría que ver si lo que se hace es una traducción de producción en lengua castellana hacia alguna lengua indígena nacional o se produce desde las lenguas indígenas nacionales, ¿no? Que eso marca una gran diferencia en la producción. Otro punto que me parece es que así como se planteó la cuestión de la perspectiva de género importantísima como una cuestión transversal, las lenguas indígenas deben, la lengua, el uso de la lengua debe ser también un tema que deberá de ser transversal a toda la producción en la que se piense. Y me parece que creo que el respeto a la autonomía de la que ya se ha venido hablando, de la cosmovisión a través del uso de la lengua, pues es un tema fundamental. Yo lo quiero dejar ahí porque más adelante tal vez haya oportunidad en otro momento de platicar de lo que nosotros hacemos, que fue finalmente la recuperación de la experiencia laboral por el tipo de perfil de la gente con la que trabajamos, que es muy diverso. Entonces optamos por lo que tiene que ver con las competencias laborales, que es un tema que a mucha gente no le agrada, pero que ha dado la posibilidad de contar con personas certificadas, al menos en el tema de procuración y administración de justicia, de salud y de algunos servicios sociales. Gracias, aquí lo dejaría. Muchísimas gracias, Guadalupe. Tiene la palabra ahora Iván y después Mayra y Tere Velázquez, por favor. Iván. Sí, respecto a los procesos de formación, me parece fundamental la participación directa de los pueblos indígenas, en el sentido de que se requiere que los medios de comunicación, tanto indígenas como comunitarias, tengan un vínculo directo con los pueblos, porque muchas veces se está como impulsando un modelo centralizado, un modelo que viene de arriba hacia abajo, sino que debe de ser dialógico, un intercambio de allá para acá y de aquí para allá. En ese sentido, me parece que los pueblos indígenas, sobre todo los intérpretes y traductores, pueden jugar un papel muy importante para asesorar a los medios indígenas y comunitarios. De ahí de que para tender puentes y hacer este trabajo de una manera más transversal, creo yo que mucho abonaría si los medios indígenas y no indígenas, incluso los comerciales, puedan abrir espacios para los pueblos indígenas. Un espacio de media hora, de una hora, creo yo que ayuda mucho. No solamente me refiero en cuanto a la generación de contenidos o producción de contenidos, sino también que los pueblos indígenas puedan ir teniendo espacios en estos medios. Eso es por un lado. Y como segundo punto, y con esto intervendría, es que efectivamente creo que en la fase de producción de contenidos tendría que haber un sumo cuidado de cómo se están produciendo y generando estos contenidos, de que no solamente sean pertinentes culturalmente hablando. Por ejemplo, hoy día los pueblos indígenas ya no les parece bien que los estén denominando como antes se hacía. Por ejemplo, el pueblo Guave es pueblo Icots y su lengua no es Guave, es Ombiayots. A veces la lengua no se nombra igual como el pueblo. Entonces, este tipo de minucias hay que tomarlos en cuenta, y de ahí de que se necesita esta asesoría que viene de los mismos pueblos. Muchas veces se piensa, pues, en esta capacitación o formación vienen los especialistas externos, pero en los mismos pueblos también ya hay estos recursos. En ese sentido, tomar en cuenta la pertinencia cultural, pero también la pertinencia social. De nada serviría hacer un material muy cuidado en términos técnicos si la gente no sabe leer y escribir. De ahí de que se necesitan producir también materiales sonoros para acompañar a estos textos escritos. En ese sentido, resumo, hay que tomar en cuenta la pertinencia cultural, la pertinencia social y que los pueblos indígenas tengan un involucramiento mucho más directo en estos procesos de formación. Muchísimas, muchísimas gracias, Iván. Mayra, por favor.
Hola, básicamente son tres puntos que van ligados de la mano. Primero, es la importancia de tener un diagnóstico muy claro sobre los obstáculos estructurales para las radios. Partiendo primero de qué entendemos por radio indígena, radio comunitaria o radio indigenista, ¿no? Tener claridad un poco en relación con eso. Saber cuáles son los obstáculos existentes para las radios indígenas comunitarias que les impiden, por ejemplo, tener recursos para producir sus propios materiales, para difundirlos, para generar estrategias comunitarias, los obstáculos estructurales que persisten para poder tener la infraestructura necesaria o adecuada para poder tener su función. También creo que es importante trabajar para remover los obstáculos para la obtención de concesiones, quitar aquellos mecanismos que puedan servir de censura para las comunicadoras y comunicadores comunitarios, ¿no? Quitarnos también esa visión de seguir tratando como objetos de tutela, sino más bien como sujetos de derechos, hablando, por ejemplo, en el tema de derechos de autor, ¿no? Creo que eso también nos puede dar claridad en el tema de asignación de fondos, ¿no? ¿Cuáles van a ser las reglas de operación? Y que las reglas de operación o que el proceso de la convocatoria no establezca cargas económicas para aquellos proyectos que quieran participar o acceder a esos fondos, ¿no? Por ejemplo, si en alguna convocatoria les piden guiones o les piden cápsulas para poder participar, ¿qué protege? O sea, ¿cuál es lo que protege la autoría de esos materiales que van a concursar a esa convocatoria? También tener criterios claros en el proceso de dictaminación, ¿no? Hablaba una compañera hace rato sobre la pertinencia de la transmisión de información, sobre todo en estos contextos de pandemia y de crisis sanitaria. Yo en un momento preguntaba, por ejemplo, ahorita, la convocatoria de apoyo a comunicadores comunitarios se canceló por motivo del COVID y no hay hasta el momento una fecha para que este apoyo a comunicadores comunitarios se reactive. En ese sentido, si aquí estamos hablando de acceder a apoyos y a fondos sobre un tema tan importante como es la pandemia, considero que más que cancelar, contrario a cancelar, el acceso a un fondo tan importante como las comunidades, es lo contrario, impulsarlas. Entonces ahí, pues sí, también un llamado a las instancias de gobierno, al INPI, al INALI, en este contexto tan importante, tan grave que está golpeando a las comunidades comunitarias, se tiene que impulsar el apoyo a estas radios, porque son los espacios que pueden ayudar a mandar información a las comunidades y prevenir más casos de COVID. Gracias. Muchísimas gracias, Mayra. Tiene la palabra ahora Tere Velázquez y después Luna. Tere, por favor. Gracias. Solamente para insistir en la posibilidad de promover esa barra programática desde ya, de los contenidos que estén disponibles, nosotros los recibimos con mucho gusto y en la próxima asamblea que tenemos una extraordinaria en agosto, puedo subir en los asuntos generales el darle impulso a estos contenidos que lleguen y abrir una barra programática en nuestros medios públicos, tanto de radio y de televisión, de todo lo que ustedes tengan. Hemos recibido cosas, producciones de INALI interesantes, ahí están y les damos un mayor impacto desde nuestra red. Nosotros estamos ahí para ayudarles, para compartir y para apoyarnos. Veo que también entre nosotros están muchos profesores. Yo creo que la capacitación y la formación también. Yo hablaba del ILCE y de DGTV, pero aquí estamos todos, ¿no? A nosotros en Radio Zacatecas nos ayudó Radio Educación muy fundamentalmente. Yo creo absolutamente en la alianza entre instituciones públicas y también creo mucho en los medios de servicio público y en las personas que han estado ahí, muchas de ellas que nos han ayudado solidariamente,
porque como ustedes saben, en Zacatecas pues apenas tenemos 4 años con la televisión. Llegó 59 años después que el Canal 11, nuestra primera televisión pública, y la primera radio pública llegó 60 años después que Radio Educación. Entonces eso da escalofrío, y entonces eso nos hace pues ser como muy conscientes y muy solidarios entre lo que tenemos y entre ayudarnos entre nosotros. Yo también les quiero compartir, les avanzaba algo en la sesión pasada, que estamos haciendo ya estamos muy avanzados en un proyecto, en una iniciativa de solicitud de estímulos fiscales para la producción. Les debo confesar que le estábamos haciendo para la red y para los medios públicos, pero también sin ningún riesgo, absolutamente sin correr ningún riesgo, les digo que la vamos a adaptar para presentarla y que esos estímulos sean para todas las radios sin fines de lucro que están ahí, comunitarias, indígenas, indigenistas, de lo que aquí se está hablando. Nosotros no tenemos ningún problema en ampliarla para que esa iniciativa y esos estímulos entren para todos, para la capacitación, para la preservación, para la producción. Y también en el Senado ingresamos el año pasado una para capacitación y preservación. Pero vamos a juntar todo eso y se las vamos a enviar a estos repositorios que tienen, para que las analicen y que nos sirvan a todos y a todos nuestros medios sin fines de lucro. Gracias. Muchísimas gracias, Tere. Tiene la palabra ahora Luna y están anotados después Alex, Gabriel y Daniela. Por favor, Luna. Muchísimas gracias. Para ampliar un poco el asunto de formación y poder como plantear que lo colocamos nosotros como un mecanismo de accesibilidad y de inclusión en la producción. En ese sentido me gustaría ampliar, para nosotros es muy importante que los financiamientos que se vayan a desarrollar y que existan al día de hoy contemplen la formación, en el sentido de que son formas en las que las comunidades indígenas y afromexicanas pueden producir audiovisual o producir producción radiofónica, ¿no? También poder como decir que los procesos de formación que llevan más de 15, 20 años en el país son los que nos permiten ahora a nosotros como nueva generación estar desarrollándonos como productores audiovisuales, ¿no? Definitivamente son esos procesos de formación que han tenido seguimiento y continuidad a lo largo del tiempo, han construido estas nuevas comunidades, estas redes de radios comunitarias, ¿no? Y que plantearlo desde los financiamientos, desde las nuevas convocatorias, desde cualquier instancia, como mecanismos de inclusión, definitivamente va a ser un elemento muy importante para la continuidad y sobre todo para que cada vez más comunidades indígenas puedan desarrollar sus propios procesos de formación y por lo tanto sus propias formas y mecanismos de producción audiovisual y sonora, ¿no? En términos de cómo hacer para difundir, por un lado, lo ya existente y lo que se está haciendo, creo que cruza, por un lado, sí, por un trabajo de redes, o sea, somos muchos medios y entre todos podemos amplificar nuestras voces, pero creo que se necesitan también esos financiamientos que construyan esos procesos de red, que financien esas nuevas catalogaciones de los contenidos existentes y por existir, y también que puedan salir como de estos, digamos, como los círculos primarios para los que se producen, ¿no? Se necesitan desarrollar campañas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que posicionen el audiovisual y la producción sonora que ya se está haciendo y desde hace muchos años. Creo que el gran reto es que, por un lado, ya existe una
una escenografía, existe una generación muy potente que ha sido justamente resultado de estos procesos de formación, que está haciendo películas, que está haciendo producción radiofónica sobresaliente, ¿no? Y que necesitamos amplificarla, ¿no? Porque justamente como no contamos con los recursos para poder hacer esas promociones publicitarias, necesitamos todos estos entramados de red, ¿no? Entonces, apoyo en ese sentido la moción y cerrar diciendo, la formación no es solo una etapa, sino es un mecanismo de inclusión de los pueblos indígenas afroamericanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luna. Alex, por favor, de Marc. ¿Qué tal? Nada más por alusión, por lo que decían de la capacitación que nosotros mencionábamos y algún programa de capacitación que tenemos. Sí, en AMARC hemos intentado hacer programas de capacitación para los colectivos integrantes. Somos alrededor de 60 colectivos comunitarios e indígenas, tanto de radio como de televisión comunitaria. Y lo que nos ha ayudado mucho a nosotros y que creo que es en lo que tendríamos que estar pensando es en un autodiagnóstico. ¿Cuál es la situación que guardan nuestras radios? Las presuposiciones no nos llevan a nada. A veces suponemos muchas cosas sobre ciertas comunidades que en la realidad se ven de manera muy diferente. Yo comentaba hace rato, nosotros aprendimos a hacer radio en la práctica. Llegamos al micrófono antes de saber incluso cómo funcionaba el proceso de comunicación. Se fue dando de manera pues de necesidad social, de tal manera que muchas de las cosas que suponemos que ya debe de saber un radialista comunitario, realmente las desconoce. Sabe cosas muy avanzadas, pero hay cosas muy básicas que no conocemos. Nosotros establecimos un programa de capacitación en donde hemos venido detectando las necesidades más agudas que tenemos como colectivos, pero siempre han sido programas muy precarios por nuestra falta de recursos. La distancia es un factor terrible para la capacitación. Tenemos que aprovechar nosotros nuestras asambleas nacionales para hacer alguna reunión, alguna capacitación, algún taller, o hacer estos talleres virtuales que en muchas ocasiones no pueden ser llevados por todo el colectivo por la baja calidad de internet que hay en muchas comunidades. Estos son los problemas que tenemos, la distancia y la baja calidad de servicios de internet o de conocimiento para utilizar las herramientas tecnológicas también en unas comunidades. Así que, insisto, tenemos que partir del diagnóstico, el autodiagnóstico de las radios comunitarias e indígenas del país. Muchísimas gracias, Alex. Gabriel, por favor. Gracias, Xochitl. Bueno, dos temas muy puntuales. Yo escucho a nuestra presidenta Tere Velázquez y siempre es fuente de inspiración, también como para ir aterrizando algunos de estos aspectos. Propongo y le propongo a Tere para que trabajemos en ello, que hagamos dentro, al menos en principio dentro de la red, un catálogo de las producciones que actualmente se están transmitiendo en los medios públicos sobre este tipo de contenidos, lenguas nacionales, lenguas indígenas, comunitarias. Y tengamos un diagnóstico para saber, para con base ya en esta información, impulsar también dentro de la red un programa nacional, ya lo dijo Tere, pero que tenga ya un nombre, un programa nacional de difusión de lenguas indígenas o de contenidos generados por las comunidades indígenas. Es necesario el diagnóstico porque efectivamente, y lo dijo hace un rato Aimé, lo dijo también la misma Tere, hay esfuerzos que estamos haciendo algunos medios. Por ejemplo, Radio Educación tiene un convenio con la MARC en la que se difunden algunas de las producciones en un horario específico, en una barra específica, y lo hacemos con un enorme gusto. Incluso por ahí quedamos pendiente con Irina de aterrizar ya, ampliar esos horarios. Lo estamos haciendo muy temprano y creemos que es un buen momento como para replantear un mejor horario dentro de Radio Educación, y yo creo que esto se podría hacer. ¿Qué es lo que hace a Marc? Lo que hace es una selección de varias de estas producciones que se hacen en las radios comunitarias y ellos eligen, ¿no? No sé cuál sea el mecanismo de selección,
pero eligen qué es lo que se va a transmitir en Radio Educación. Bueno, lo mismo podemos hacer con la otra organización de radios comunitarias. Y si, imagínense si esto lo hacemos ya a nivel nacional en todas las radios, ¿no? Públicas. No, habría ya, ahora sí que podríamos hacer hasta una cadena casi, casi nacional, ¿no? De difusión de contenidos exclusivamente generados por estas comunidades, por estas radios comunitarias, y amplificaríamos de una manera, pues, muy importante. Y, pues, bueno, aquí se ha hablado de unir esfuerzos en diferentes ámbitos. Pues yo también creo que artículo 19, la misma red, la misma presidencia, el mismo sector cultural. En fin, estamos pensando, obviamente, en esto que se genera dentro del gobierno federal, que son estos estímulos a la creación. Ese puede ser, pero si también todos de nuestros recursos aportamos algo, creo que podríamos generar también un fondo ahí muy interesante de estímulos a la producción audiovisual, ¿no? Y en específico radiofónica. Entonces, pues bueno, ahí quedan parte de estas propuestas. Y finalmente sí quiero también agregar algo. La maestra Betty Solís mencionó hace un momento al CONEIC. El CONEIC es muy importante. De alguna manera Betty representaría al CONEIC también en estas reuniones, porque ella es una voz cantante en esta organización. Ella fundó también el CONEIC, como fundó muchas otras organizaciones. Y la experiencia que hay de capacitación, por ejemplo, ahí en la UAM, ha sido fundamental en este ámbito. Si luego Betty nos platicara con mayor detalle y compartiera estas experiencias, porque desde la UAM también se crearon radios comunitarias, se hicieron proyectos realmente muy valiosos en ese sentido. Así que, pues bueno, hay muchas posibilidades de seguir haciendo cosas y creo que este foro, pues, es el que nos está organizando estos esfuerzos que están dispersos, pero yo vislumbro aquí una política muy clara que se está ya definiendo. Sería todo, Xochitl. Muchísimas gracias, Gabriel. Le voy a dar la palabra ahora a Daniela Parra, por favor. Gracias. Sí, yo quería también retomar la pregunta sobre algunos de los retos de formación, que ya algunas cosas las mencionaron, y un poco desde la experiencia de redes en acompañamiento a distintas comunidades, sobre todo en este programa que mencionaba Adriana de Tequio Comunitario, que es un diplomado que ya desde hace más o menos 3 años venimos impulsando, pero que viene de un proceso de muchos más años de formación. Y que en esa experiencia hemos aprendido que, por ahí un poco lo decía Elena, pues los procesos de formación en las comunidades son de largo alcance, tienen que ser sostenidos a través de distintas generaciones, y eso implica un reto en términos de cuando se otorgan ciertos recursos o se hacen algunas convocatorias, cómo poder jugar con esos tiempos y esas formas en las que a veces se nos piden que entreguemos cuentas de ciertos procesos cuando el proceso formativo a veces pues rebasa esas formalidades o los tiempos oficiales, digámoslo así, ¿no? Porque se requiere de un proceso de formación que pues es de generaciones. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros hemos visto como uno de los retos y que en ese sentido pues sería interesante también establecer un diálogo con algunas instancias gubernamentales, además de cómo han sido estos procesos en términos metodológicos, cómo hemos ido diseñando junto con las personas de las comunidades que, como bien decían, pues están anclados en procesos comunitarios, digamos, de base, y cómo estamos también en ese proceso de sistematizar también este programa formativo. Y también uno de los retos que me parece importante señalarlo de esta experiencia y que también lo hemos visto en otros procesos, haya la posibilidad también de generar o impulsar formación en términos de uso de las tecnologías. En este proceso que nosotros llevamos no solamente es producir contenido, sino cómo los producimos, por ahí lo decía Adrián, qué tipo de software usamos, cómo manejamos las cámaras. Temas técnicos puramente se hacen, hay muchas convocatorias que están más enfocadas al tema de contenidos y narrativas, que es fundamental, pero también hay muchas necesidades de formación en términos técnicos, de montaje, de electricidad, de electrónica, de uso de software libre, de uso de tecnologías, de redes inalámbricas,
Y que en ese sentido, pues también hay mucho trabajo por delante y muchas necesidades en ese sentido, ¿no? Que también nos parece que podrían generarse también estímulos al respecto. Y eso sería todo. Muchas gracias, Daniela. No sé si alguien más quiere participar. Beatriz, que no puedes levantar tu mano. No sé si quieres abonar un poco a lo que mencionaba Gabriel o si alguien más quiere. Beatriz. Sí, bueno, sí, yo creo que aquí están dichas muchísimas cosas. Yo he estado tomando nota, me parece que es muy enriquecedor esta lluvia de propuestas, más que de ideas sueltas, sino son propuestas muy puntuales que me parecen valiosísimas, ir dándoles una forma. Y además se me ocurría que también existe, y yo creo que es importante tomarlo en consideración en esta lista de instituciones que existen, y como muy bien decía Adriana Labardini, hay muchos esfuerzos que se hacen, falta la sistematización y la organización de todas ellas como para visibilizarlas y socializarlas. Está la Cátedra UNESCO de Alfabetización Mediática e Informacional, cuya sede está en la Universidad de Guadalajara, donde está Guillermo Orozco, y que además tiene como una particularidad de interés fundamental el tema de la interculturalidad. Si sumamos a esto, a la alfabetización mediática informacional en términos digitales, más la interculturalidad, creo que podríamos ver qué cosa podría aportar la Cátedra UNESCO de la Universidad de Guadalajara a estos mismos esfuerzos, que creo que es una suma y una necesidad, una sinergia de muchos esfuerzos que se van haciendo de maneras paralelas y que la posibilidad de una política que integre, una política integral, sería de enorme utilidad para los proyectos que ya están, más los que surjan, verdaderamente tener una luz como para elaborar una política pública que realmente sirva y no solo se sirva. Nada más. Muchísimas gracias. Beatriz, por favor, Yasnaya. Hola, muchas gracias. He estado también escuchando atentamente lo que se está planteando concretamente. Yo aquí, bueno, sabemos que esto es como para plantear en cuanto a políticas públicas, pero creo que una cosa muy importante sería hacer todo esto en un marco de fortalecimiento de las autonomías, porque si no, entonces vamos a seguir siempre pensando solo en las políticas públicas y cómo las aprovechamos en todo caso para fortalecer procesos más autonómicos, en este caso en cuanto a la radio. Ahí mi propuesta sería que todas estas propuestas que se han dado se hagan, por ejemplo, el diagnóstico, no hacer o no mantener esta oposición entre indígena y no comunitario y no indígena, sino hacer múltiples posibilidades. Entonces, que vaya un diagnóstico que sea específico para el pueblo mije, un diagnóstico que sea específico para el pueblo Icots, otro diagnóstico para el pueblo mixteco, o sea, que tenga esta versión ya de tener múltiples realidades, porque son múltiples naciones y van a estar enfrentando situaciones distintas. Entonces, la metodología para hacer el diagnóstico en una va a ser diferente. Y cómo también impulsar los procesos regionales, es decir, por ejemplo, no sé si hay una red, en el caso, por lo menos mije, no lo conozco, de radios comunitarias mijes, que tengan una agenda como particular del pueblo mije, particular de cada uno, para no seguir, digamos, abonando solo a una visión dicotómica que al final hace que la política pública hacia lo indígena sea homogénea, sino romper con esa dicotomía desde cómo se hace diagnóstico y cómo se planifica lo demás. O sea, no perder de vista el fortalecimiento autonómico y, por lo tanto, diferenciado de todas estas acciones. Muchas gracias, Yasnaya. Tiene la palabra ahora Rogelio, por favor.
Sí, nada más rapidísimo, un poco para abonar al comentario que hacía Mayra y más que comentario también esta solicitud. Fíjate, Mayra, que también nosotros desde el INALI ya justamente Presidencia de la República nos autorizó en el marco de nuestro programa de comunicación social o la inversión justamente con las radios comunitarias, ¿no? Y en estos días se está llevando a cabo. Sabemos y comprendemos que en estos tiempos, sobre todo de informar, estamos hablando de esta necesidad de informar sobre el COVID y agradecer también de verdad a la red, por supuesto, a todos los que la conforman, Tere, en fin, todo el apoyo que nos han dado, porque justamente estos materiales que hicimos y que hicieron, las propias comunidades, la primera salida que tuvieron justamente fueron a través de los medios públicos, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta la importancia que tienen todos ellos. Gracias. Muchísimas gracias. Rogelio, Blanca y Alfonso, por favor, para ir cerrando la mesa de hoy, nada más. Gracias. Bueno, lo primero, mencionar que a lo mejor hoy tenemos presencia de algunas dependencias solamente, sin embargo, recordemos que esta mesa 2 se repite 3 veces, justamente para que todas y todos los participantes puedan explayarse, y entonces no todas las dependencias están todos los días. En una petición especial que hemos hecho, por ejemplo, al INALI, hemos pedido que pudieran estar los 3 días, también Secretaría de Cultura, IFT. ¿Por qué? Pues porque es muy importante que en su función pública escuchen al sector, ¿no?, de academia y de sociedad civil y sus propuestas los 3 días, porque pueden ser distintas, ¿no? Y porque en realidad el rompecabezas se va a completar con el total de participaciones. Entonces, bueno, comentar que vamos a hacer un llamado nuevamente. Seguramente hoy a algunos se les complicó y no pudieron estar, pero no dejar de recalcar a quienes están en función pública, es muy importante con su participación y que igualmente ha sido muy valioso hoy puedan responder a lo que se ha ido comentando y los aportes que hoy han hecho. Por otro lado, antes de dar la palabra a Alfonso, quisiera comentar algunas cosas que quedan en el aire. Vamos a ver si entre el miércoles y el viernes se responden, ¿no? Como este tema, por ejemplo, que citaba Gabriel sobre estas colaboraciones o inclusión de contenidos, esta parte en la exhibición que ya ocurre y que tiene que ver con barras específicas o contenidos específicos, ¿no?, que acontecen en cierto horario, que provienen de los medios indígenas y comunitarios. Pero está este otro reto que se ha planteado en Aimé y algunas otras personas, también la semana pasada, respecto a la forma de la representación de los pueblos y cómo este tema de la pluralidad cultural y lingüística es algo que se requiere transversalizar, ¿no? Entonces, eso también implica cómo los pueblos indígenas se hacen partícipes de esos medios en sus espacios también de formación y de producción. Vaya, ¿cuántas personas indígenas en este caso estarían trabajando, por ejemplo, en radioeducación o en esta red de radiodifusoras culturales y televisores culturales que tiene México, ¿no? Y que no, los pueblos indígenas no solamente están en los rincones del país, ¿no es cierto? También están en las ciudades, también están en las universidades, también están haciendo vida y como audiencias de esos medios masivos, públicos y comerciales, ¿no? ¿De qué manera está también la representación de esta imagen de lo que es lo indígena, de lo que es la diversidad cultural y lingüística de México, de lo que significa hablar alguna de las 69 lenguas que nos, tomando el número que nos compete el INALI, y todas sus variantes dialectales, ¿no? Entonces, bueno, quisiera aprovechar el tiempito que quedó para dejar colocadas estas preguntas, para seguirlo reflexionado, y pensando en que no hay otra participación, yo quiero dar la palabra a Alfonso, en caso de que hubiera otra participación, creo que todavía tenemos algunos minutos y podemos escucharla. También antes de eso, decir que esto que
mencionó Beatriz sobre la cátedra de la UNESCO, esto que mencionó Yasnaya sobre el diagnóstico, consideraciones metodológicas a la hora del diagnóstico, nos parece un aporte muy valioso. Y bueno, que vamos a estar tomando en cuenta todos estos puntos para organizar y sistematizar esta información. Gracias, Alfonso. Hay un par de comentarios muy breves, me dicen, de Adriana Labardini y de Aimé, para que puedan quedar dentro de esta mesa. Alfonso, perdón que te interrumpí. No, adelante, adelante. Y ya vamos al cierre contigo, ¿sí? Nada más les pido, por favor, Adriana y Aimé, que sean muy, muy breves. Y muchas gracias. Nada más, en todas estas colaboraciones, en el tema de cómo acceden las lenguas indígenas, los pueblos indígenas a los medios comerciales, hay una base legal. Digo, qué bueno que se logren colaboraciones. Pero en la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas está la obligación del Estado de abrir el acceso de programación indígena a los medios comerciales, que por la redacción, como tiene muchos años, eran los medios concesionados antes, ¿no? Los otros eran permisionarios. Entonces está. Pero también ahí mismo, y lo puse en el chat, está la obligación del Estado de asignar un porcentaje de tiempos del Estado para contenidos en lenguas indígenas, ¿ok? Estos son los dos. Y pues de esto no se ha hecho nada y hay que ver, qué bueno que estén más adelante gobernación, cultura, el IFT, en este tema, porque ha habido una omisión de ejecutar el artículo 5 y 6 de esta ley. Perdón, y creo, y corríjanme, que ya no hay un representante de pueblos indígenas en el Consejo Consultivo del IFT. Puedo estar equivocada. Creo que ya no hay. Y eso es gravísimo, porque era una obligación incluso a nivel constitucional, pero se renovó. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Aimé, dos minutitos. Gracias. Lo que señala Adriana me parece muy importante y pienso que pensando estratégicamente, bueno, eso, siendo estratégicos, podríamos pensar en que esta política sea la oportunidad para que el Estado cumplimente con obligaciones que tiene, como la que ella nos está mencionando, que al día de hoy se han quedado en el vacío. Entonces, eso demanda, además de parte del equipo coordinador de este proyecto, el hacer un inventario de lo que sí hay, porque efectivamente lo que estamos viendo en estas discusiones es que no partimos de cero, que existen muchos mecanismos, pero no me parece que eso, que esto se tenga que quedar o se deba quedar en lo anecdótico, en que mencionamos que existe tal y tal y tal, sino que haya una sistematización formal por parte de este equipo coordinador de lo que sí existe para entonces identificar cuáles son los mecanismos que toca accionar. Bueno, en relación a esto, la producción de contenidos, yo mencionaba hace rato, y quiero, o sea, que es muy importante promover la difusión de contenidos de medios comunitarios e indígenas, sin embargo, no debemos perder de vista que por el hecho que no se trata de medios puristas, como en el caso de los medios públicos, o sea, no por el solo hecho de ser públicos, son virtuosos, sino que también en esas instituciones se han reproducido desigualdades sociales. Insisto, en la desigualdad de género, hay desigualdad etaria, hay desigualdad de clase también. Y entonces, que eso representa la necesidad de ir a la raíz. Si bien es importante generar en esta política mecanismos de difusión, no per se y por el hecho de ser medios comunitarios indígenas, no se tiene que hacer un trabajo que promueva la producción de contenidos que incluyan todas las diversidades. Eso por un lado. Y por el otro, así como Betty mencionaba la cátedra UNESCO de la Universidad de Guadalajara, bueno, pues UNESCO lo sabe, tenemos la Red Mundial de Universidades en Género, Medios y Nuevas Tecnologías. Hemos producido una propuesta curricular en materia de género y comunicación que apunta también a la dimensión de la producción de los contenidos. Entonces, de nueva cuenta, a lo que voy es a que hay muchos recursos disponibles que creo que a este equipo coordinador le serviría hacer ese inventario para saber en materia legal qué existe en materia de mecanismos y políticas específicas para ir conduciendo esta política a eso, la capitalización de recursos existentes. Gracias. Ah, y finalmente,
así como decía Luna, que me parece buenísimo, esto de que en los equipos, o en, sí, en estos grupos que dictaminan proyectos de convocatorias, existan personas expertas en medios indígenas y comunitarios, así pienso que es muy importante el promover que también exista al menos una persona experta o una experta en igualdad de género. Porque si lo que queremos promover es la diversidad, entonces tenemos que asegurar que estos mecanismos que buscan transversalizar la pluralidad, la diversidad, los derechos humanos, entonces cuenten con expertos y expertas en las distintas materias. Gracias. Muchísimas gracias, Aimé. Alfonso, por favor, para cerrar. Y les voy pidiendo también que prendan su camarita para ir tomando las imágenes de todos, por favor. Bueno, solo para comentar que el proceso de consulta no concluye con estas mesas, sino que es propiamente el inicio de un trabajo y que justamente parte de la intención es identificar qué es lo que se debe de hacer de manera inmediata, qué se puede hacer, y parte de nuestro trabajo sería plantearles a los miembros del equipo nacional cómo podemos empezar a hacer las tareas básicas que nos van a permitir avanzar en la dirección que los objetivos están planteando. Aquí ya se habló de mapeos, de catálogos, se habló de una serie de iniciativas. Entonces, el primer resultado de esta mesa es ubicar dónde tendríamos que dar los pasos siguientes para ir concretando las propuestas que se han tenido planteadas. Digamos, la inquietud que decía Aimé, pero que varios de los participantes han expresado, está considerada como parte del trabajo del equipo nacional y estaríamos recurriendo a ustedes para que justamente podamos ir adelantando pasos inmediatos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alfonso, muchísimas gracias a todos. Les voy a pedir, por favor, que prendan su cámara y que pongan su mejor sonrisa. Blanca, adelante. Un poquito, sí. Nada más que esto que mencionaron de la normatividad que hay en el tema de lenguas indígenas, justo no lo enfatizamos porque es una mesa específica para ello y es mañana justamente para quienes no lo tengan claro o no lo hayan visto en la tablita. Es muy importante sus aportes ahí, los que estuvieron dando en este tema. Mañana los esperamos, igual a las 11 de la mañana, para la mesa de normatividad en este tema específico de diversidad lingüística. Nada más. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, ahora sí ya vamos a tomar la foto de grupo. Les pido, por favor, que prendan su camarita, los que todavía estamos aquí. Y vamos a tomar la imagen. 3, 2, 1... Muy bien, denme un segundito para hacer otra. Muy bien, vamos, 3, 2, 1. Perfecto, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la mesa de mañana, quienes gusten acompañarnos. Hasta pronto, buen día. Hasta luego, hasta mañana, buen día a todas y a todos. Buen día. Gracias. Buenas tardes, cuídense. Gracias. Chao.